mi nombre es Dani y bienvenidos una vez más a mi cocina y no solamente a mi cocina, a mi canal también. Estoy muy contenta porque el día de hoy les tengo una receta que yo sé que les va a encantar a muchos. Es un plato totalmente diferente a los que tal vez acostumbramos todos los días, pero precisamente porque hace unos días había puesto en mi Instagram una cajita de preguntas donde ustedes podían mandarme tanto recetas o que yo les brindara una opción de una receta. Y muchas personas me pusieron que quisieran ver un plato fuerte diferente. Entonces el día de hoy les voy a preparar un delicioso salmón y con este salmón van a quedar bien ya tanto para un almuerzo como para una cena como para un date o lo que sea. La verdad es que está muy fácil, se hace rápido y espero que les guste. Quiero también leer algunos comentarios de la última vez que hice una receta, que fue hace un tiempo ya. Perdonen que no les habíamos subido recetas. Pero dice Sony Luz, estamos en todas. Dice, se ve rico, lo voy a preparar. Saludos desde Perú. Entonces le mandamos un saludo a Sony. También Nancy Canchi pone, qué genial está esta receta. Saludos, Dani. Entonces les mandamos un saludo a los argentinos que también intentaron esta receta. Pone otra persona que se llama Yael Estrada, espero que lo esté diciendo bien. Recién lo vi y me encantó la receta, Dani. Ahorita la estoy haciendo. Y saben que a mí me encanta poderles no solo mostrar una receta, sino que ustedes también la intenten en casa. Ese es el propósito. Entonces, empecemos. Entonces les voy a explicar. La verdad es que es muy básico porque la mayoría de estos ingredientes los tendríamos que tener en nuestra cocina. Entonces ya aquí no hay pierde. Lo primero es la salsa soya. Esto depende más o menos de cuánto salmón vayan a hacer. En mi caso voy a hacer más o menos 30 a 40 onzas, entonces uso 3 cucharaditas de salsa soya. También tenemos miel, entonces aquí para la cantidad que yo voy a utilizar de salmón, voy a usar unas 3 cucharadas de miel. Voy a utilizar unas 3 cabecitas de ajo bien picadas. Voy a usar pimienta, orégano y sal. Y el ingrediente más importante de todos, obviamente no puede faltar el salmón, porque sin esto no podemos hacer nada. Entonces está esto. Y se me olvidó mencionarles que ustedes pueden utilizar un Pyrex y o una bandeja de una charola, una bandeja, no sé cómo se les dirá en su país, de aluminio, y poder ponerle un poco de aluminio si tienen un Pyrex como el mío para que no se les vaya a pegar. Si no tienen aluminio y tienen papel encerado, también les va a funcionar. Y antes, en lo que yo estoy preparando todo esto, les digo que el horno tiene que estar en 350 grados. Y empecemos. Voy a agarrar mis pedazos de salmón. A mí me gusta hacerlo uno por uno. Ese es, no sé, yo porque me complico tal vez, pero los pueden hacer todos juntos si quisieran. Yo porque siento que el pescado tiene una textura que se puede deshilachar. No sé si esa es la palabra, el término correcto, pero se puede como desintegrar fácilmente, entonces prefiero hacerlo uno por uno. Entonces empiezo con mi salsa soya,
le echo un poquito. Le voy a echar un poco de sal. Después le voy a echar orégano. Y esto lo pueden hacer al gusto. Le voy a echar la pimienta. Un poco de miel. Y le voy a echar hasta el final el ajo picado, ¿sí? Entonces voy a hacer el mismo patrón en el mismo orden de los ingredientes con la parte de atrás. Ustedes pueden, si no les gusta como que la piel del salmón, pueden quitársela. Ahora voy a picar los 3 dientes de ajo que voy a utilizar para el pescado, para el salmón. Les voy a dar un tip a aquellos que tal vez no sabían cómo quitarle la cáscara del ajo tan fácil. Entonces ponemos el cuchillo así de lado, con unos golpes y listo. ¿A qué no sabías eso, Pablo? Pablito, que está detrás de cámaras, está aprendiendo igual que ustedes. Entonces así de fácil se le quita la cáscara. Igual puede hacer lo mismo con el otro. Le quito la parte de arriba para que no tenga esa parte del ajo y pico. Ahora, ya que tengo el ajo picado, se lo voy a echar al salmón directamente. Me gusta echárselo de último, ya que se hace más fácil como que esparcirlo. Les tengo una confesión. Esta receta es de la dieta de Lowe's. Entonces, se la copia a su nutricionista. Entonces, ustedes que también habían comentado que querían recetas así como que saludables, pues esta es una receta saludable. Gracias al comentarista. Muchísimo. Listo, huele delicioso.
Bueno, ya está listo el salmón. Huele delicioso, de verdad. Ustedes no se imaginan qué tan rico huele. Y ya solo voy a emplatar. Y voy a emplatar con arroz integral, porque como es de la dieta de low, entonces tengo que seguir esa misma línea. Y también voy a emplatar con camote. Pero sí, huele delicioso, rápido, algo con ingredientes que todos tenemos en nuestra casa. Entonces espero que lo hagan, que lo disfruten y me comentan abajo si sí lo intentaron. Bye.